Boston. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos con esta serie de Nexomon, en el cual ya nos trajo el buen Alfredito hasta esta isla de... ¿cómo se llamaba? No, esta es Ciudad Royal, es más adelante. Espérame tantito. ¿Cómo se llama, muchacha, este lugar? ¿Palmaya? ¿Algo así? ¿Palmaya? Vamos a preguntarle al Nexoguard. Palmaya, exactamente. Probablemente el lugar más pacífico en el mundo. El Nexolor no tiene casi influencia aquí. ¿Ya vieron? Y, pero eso suena muy bueno para ser verdad. Pero la Nexoguardia está checando cada pinche lugarcillo con mucho cuidado para que no pase nada. Por cierto, aquí los locales me dicen que hay un cierre del pueblo de parte de la Nexoguardia, precisamente como para, pues, asegurar, ¿no?, que todo esté bien, todo esté tranquilo. Mira, ahí podemos hurtar algo. Una pocioncilla, claro que sí. Deme otras 5, por favor. Vamos a hablar con esa persona que está de espaldas, a ver si nos puede decir algo más, ¿eh? ¡Ey! ¡No te metas en la línea! El restaurante de Hendrik está aquí adelante. Mejor, será mejor que tenga reservaciones. ¡Ay, hija de tu madre! Este restaurante, la fila para el restaurante es enorme. He estado aquí por 2 horas. Rayos, ¿no? Pues yo tenía hambrecita, pero pues ya con esas pinches ganas, pues no, ¿verdad? ¿Para qué me acerco siquiera? Vamos acá abajo. Aquí estaba una pequeña gentecilla que está esperando a... A ver, ¿qué? ¿Escuchaste? El torneo mundial de voleibol es en este pueblo. Dices, me estoy tan pinche emocionado. Y aquí dice este canal que Mérida, la superestrella en el voleibol, viene a Palmaya. Va a tener su autógrafo esta vez. ¿Ya vieron? O sea, Palmaya es un lugar bonito. Residen muchas personas muy buenas, tienen eventos internacionales. Todo es genial, muchachos. Todo es genial. Ajá. Aquí no hay mucha influencia. Sí, todo chido. ¿Cómo te...? Todos están bien relajados de la vida. Vamos a entrar a algunas casillas. No puedo entrar. Ah, no, pues sí. Todos están muy relajados de la vida. Entonces decía que la Nexoguardia tiene un cierre porque se supone este lugar no tiene líder, muchachos. No tiene líder. Simplemente viven así, tranquilos, como es una ciudad. A ver, ¿izquierda o abajo? Abajo, chicos. ¡Oh, rayos! ¡Chingados! Ah, por cierto, me traje a Trano de nuevo, muchachos. Por el simple hecho de que creo que la mariposa está eléctrica que tengo no aguanta mucho los chingadazos. Y Trano de eso vivía, muchachos. Vivía de los golpes. ¡Ah, chingada, me lo controlando! Vivía de recibir golpes, muchachos. Es que vamos a ver qué tranza. Si él nos puede ayudar, yo digo que sí. Vamos a tratar de evolucionarlo. No sé hasta cuál evoluciona. Seguramente, no sé, 30, 31. Pues ya lo veremos, a ver qué tranza. Vamos abajo a ver qué demonios nos encontramos. Hay barquitos, muchachos. Vamos a hablar con ese buen hombre. ¡Oh, qué la chingamos! Creo que no somos... Bueno, vamos a liberar un poco. Vamos a ponernos el repelente ahorita para que no estén chingando mucho, muchachos. Está bonito andar leveleando aquí, pero no manches, luego estorba para la historia. Ahí vamos algo, llevamos algo. Siempre es bueno rifarse una batallita y que Trano demuestre lo que tiene. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Ustedes, chamacos apestosos, quieren aprender el arte de pescar. Ok, ok. Pero no es tan fácil como luce. Primero, toma esta caña de pescar. ¡Ah, no mames! ¡Vamos a pescar, muchachos! ¿Ya viste esas burbujas debajo del agua? Ve ahí y aprieta el botón de acción. ¿Botón de acción? Ah, ya sabes a lo que me refiero. Ve y pinche inténtalo, caramba. Ajá. Oh, muchas gracias. A ver, quiero hacerlo. A ver, ahí está. Por favor, algo bonito. Algo bonito, algo raro y hermoso. ¿Qué tranza? ¿Le aprieto? Ah, no, sí pasa solito, vientos. No más, güey, venimos a... Venimos a enfrentarnos a 20.000 David Bowies por el pinche camino. Y me sales con que según hay nexomones raros allá abajo y me sacas el mismo. Bueno, es como alimento para Trano, ya ven. Ya se fue. Señor, ¿qué pasó? Si ves burbujas en el agua es porque hay nexomones ahí. Mira nada más. También, es que también en el pinche... Ah, bueno. O sea, también en cualquier lado hay. Realmente tampoco es que sea exclusivo del agua. Ya vieron que voy caminando tranquilamente por el muelle y ya me salieron como 20 carnales aquí. Ahorita rapidito vamos a ponernos el pinche repelente. No creo encontrar ahorita algo chido, ¿saben?
Es algo que digas, güey, este es el más raro de la vida. Ay, sí. De hecho, hace rato en lo que andaba aquí preguntándole a la gente me apareció otra vez el chingado castorcito, pero ahora en su versión mediana. ¡Ah, la madre! Que está lleno de estos cabrones. Buenas. ¿Qué está pasando aquí? ¡Alto ahí, perrín! La playa de Palmaya está sobre total cierre por la Nexoguardia. Por favor, estén. Manténganse detrás del perímetro. ¿Pero qué hace la Nexoguardia aquí? No es asunto tuyo, muchacho. Todos los civiles tienen que permanecer en calma y aguantar futuras noticias. Futuros avisos. Esto no es bueno. No podemos llegar hasta Ciudad Royal si la Nexoguardia sigue bloqueando el camino. Debemos llegar rápido al pueblo. Alguien debe saber qué chinga está pasando. Ya te lo dije, ya les pregunté. Les dije, a ver, ganan. Este güey, la Nexoguardia está protegiendo a esta madre. O sea, está al tanto, muchachos. Algo está ocurriendo. Tenemos que hablar con todos, con lo que me encanta. Ah, mira, ya se descubrió el... Vamos a meternos al restaurante, chingues, madre. A ver si me hace un pinche guachinango al mojo de ajo, muchachos. Que sí se me antoja así con ganas, Hola, hola, buenas tardes. Pues no se ve tan pinche lleno como decían, ¡Ey! Ahí lo conozco, ahorita vamos a ver. ¡Wow! El lugar sí que está concurrido, ¿no es cierto? ¿Qué no es Bryce? ¿Ya vieron? Lo conozco, muchachos, lo conozco más que... ¡Ah! ¡Qué sorpresa verlos aquí! ¿Cómo está todo, ¿Están disfrutando de la playa Ibrips o qué tranza? Oye, Bryce, ¿qué traes? ¿Por qué están bloqueando todo en Nexoguardias en el pinche lugar? ¡Oh, sí! Órdenes de arriba, muchachos, lo siento, pero no podemos hacer nada. Pues creo que hay un líder bastante peligroso escondiéndose en este lugar. ¿Ya vieron? ¿Qué? ¿Qué hace un líder haciendo con un lugar como este, digo? Pues parece que esa es una persona, es la mente maestra que recluta millones de ayudantes o minions para el Nexolord. Si podemos atrapar a este carnal o carnala, en este caso, pues vamos a vencer, bueno, a desafectarle un brazo así bastante cabrón al Nexolord, ¿no? Bueno, apreciamos su ayuda, pero el líder es muy inteligente y aparte es elusivo. El güey se mueve, se escabulle, vaya. ¿Quién sabe? Puede estar escondido en plena luz del día. Hola, muchachos, mi nombre es Hendrik y estaré de servicio en este bonito día. Como que Atlas dudó algo, Ay, espero que encuentren a ese líder malísimo. La gente está poniéndose nerviosa con este encierro. Ah, no te preocupes, Henry, la Nexoguardia tiene todo bajo control, Vamos a atrapar a este canal. Sí, yo creo que sí, soy un gran fan de la Nexoguardia. ¿Has visto algo sospechoso, por cierto? Ahora que lo mencionas, vi a una mujer con cabello azul antes. Ella no se pasaba hablando del Nexolord todo el tiempo. Y pues la neta me preocupa si ella está en peligro, ¿no? Agente Bryce. Tenemos reportes de que el Nexolord ha secuestrado a ciertas personas. A lo mejor es una de ellas. Ah, también decía que ella era muy buena en el voleibol y no sé, que va a jugar en el... Ah, mira, va a jugar en el torneito ese de voleibol en el sur. Bueno, eso me parece muy bien, es una buena pista. Vamos a ver qué tranza. Vayamos, muchachos. ¡Oh, se metieron en mi cuerpo! Mucha suerte, muchachos, a todos ustedes. Ojalá lo agarren esa carnala, ¿no? Ese sujeto. Qué loco, ese peloncillo se me hizo bastante sospechosíbri. Hay que mantenerle el ojo. Hay que mantener un ojillo en ese güey. ¿Qué haces aquí, carnal? ¿Qué haces aquí? ¿Ya intentaste pescar? ¡Ya! Ustedes nada más buscan hacer chit-chats, charlas chiquitas para quitarme el tiempo. ¿Qué no ven que voy a ir tras alguien importante? ¿Tras alguien peligrosamente peligroso? ¿Peligrosamente peligroso? Mira, ya se abrió. ¡Vamos! Se va a armar el pinche campeonato mundial de voleibol. ¡Ah, chinga! ¿Y la canchita? ¿La canchita de voleibol? ¡Mérida! ¡Dame tu autógrafo, por favor! ¡Yo también necesito uno, por favor! ¡Ey! ¡Yo llegué primero! ¡Soy tu fan número uno! ¡Oh, chicos! ¡Ustedes son los mejores! ¡Pero necesito practicar para el campeonato de voleibol!
Merida no necesita ninguna práctica, ella es la mejor del mundo. Tienes que estar loco para retar a Merida. ¿Por qué eres tan buena? Ay, no hay ningún secreto, muchacho, solo práctica, práctica y práctica. Ay, qué buena onda se ve esa Merida. Realmente necesito enfocarme en mi práctica, así que no dejen que nadie me interrumpa. Claro que sí, mantendremos a todos afuera. Tienes mi palabra de fanático número uno. Nadie interrumpirá tu práctica. Gracias, muchacho Josh. Voy a ganar este torneo, se los aseguro. No manches. No nos van a dejar pasar, ¿verdad? Sí, ya lo sabía. ¡Con permiso! ¡Ey, muchacho! Quítate, por favor. Mérida está en una práctica muy importante. No te puedo dejar entrar. Güey, muévete, chica. Soy un agente de la Nexo Guardia. ¿Qué tiene que ver esto con la Nexo Guardia? No te creo. Eres otro fan tratando de meterse. Quítate, podría estar en peligro. Ustedes son los que deben estar en peligro. ¡Toma esto! ¡Ah, maldito güey! ¡Bien, güey, loco! ¡Chingada madre, viejo demente, caramba! ¡Fanático asqueroso! ¡Ándale, osa, güey! ¿Por qué está tan cabrón el amigo? Pues no sé, vamos a meterle un pinche rayazo a Trano. ¡Ay, güey, Trano viene bien tocado, mi amigo! ¡Hasta ahorita me di cuenta! Discúlpame, Trano, discúlpame mucho porque te traje hasta estos lugares sin... ¡Ándale, osa! Sin curarte, muchacho. Si me sentí mal, ¿eh? ¿Me va acaso a intoxicar, muchacho? ¡Sales, pichinazo! ¡Órale! ¡Órale, cómo no! ¡Maldita sea, qué buen toquezón le metí! ¡Ay, cabrón, se ve bonito ese! ¡Blurk! Se llama Blurk. ¡Bum, chacalaga! Pinche fanático, vas a ver, muchacho. Uf, ¿dónde está el tiburoncillo? ¡Aquí está! ¡Aquí está, muchachos! No parece mucho problema, ¿eh? No parece mucho problema este güey. Pero ya empezó a sacar las porquerías. ¡Ay, güey! Pues pensé que me iba como bichos paralizar, algo así. ¡Hydrax B! ¡Eso, muchacho! Esquivación total. Échale un pinche arponazo a ver qué tal. ¡Oh, el hijo de su madre! ¿Vea? ¡Oh, no mames! ¡Oye, qué buen ataque! Eso lo acaba de aprender hace poquito, muchachos. Lo acaba de aprender. Vamos a hacerlo otra vez. ¡Se lo recetamos! ¡Pum! ¡Pinche golpe de Poseidón, muchachos! ¿Te falta alguien más? ¡Ah, mira qué tiernito se ve, muchachos! Es el... ¿cómo se llama? La pre-evolución de este garrón. Sabemos unos escapes para que se tranquilice. ¡Órale, muchachos! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Cálmense con sus mayores, ¿eh? Si no, me puedo enojar bien, cabrón. ¡Y destruirte como lo acabo de hacer! ¡Eso es todo, carambolas! Ah, me traje a Froth, por cierto, para pues, evolucionarlo. Todos subimos como locos, mira. Menos Trano, que está muerto. ¿Qué? Oye, ¿de verdad eres de la Nexo Guardia? Güey, si yo peleé, cabrón. A ver, vamos, no me importa, vamos a proteger a Mérida. Hijo, pensé que iban a rifar contra los tres, cabrón. Yo creo que sí, en un punto me los tengo que rifar contra los tres, ¿no? ¿Qué pasa? Ajá. ¿Qué no vimos ese nombre? Eso es un buen punto, ¿eh? Tengo el presentimiento que lo vamos a descubrir pronto. ¡Vamos! Pues en lo que ellos van, nosotros nos vamos y nos veremos en un nuevo capítulo de Nexolord en este canal de Turbo Foston, su canal de confianza, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y denle un gran like a este video. Hay muchos más ahí en el canal, muy chiditos, unas series completas bien impresionantes que dices wow, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Chad. Bye.